Angelito, así es, como puede ver usted, ¿verdad? Los productores están abocando a la oficina de Aprocafé en vista pues de que las oficinas del ICAFE están un poquito también aglomeradas por el trabajo de que el productor ahorita está en temporada de entrega de factura para su registro de producción. Y lo mismo, la oficina de Bancafé también no puede estar atendiendo diariamente al productor para poderle hacer lo que es el trámite de autorización para que al productor se le pueda hacer el trabajo de supervisión dentro de la central de riesgo. Yo aprovecho la oportunidad para hacerle un llamado a los productores de la zona alta del Gran Sal, Agua Colorada, Platanares, Planes del Gran Sal, ¿verdad? 18 de noviembre, y si es posible también productores de la comunidad de Mesa Grande, para que se aboquen a una reunión el día jueves 9 de mayo a las 2 de la tarde en la comunidad del Gran Sal, donde va a estar presente pues lo que es la parte de Aprocafé con la dirigencia, lo que es el técnico del ICAFE, la ingeniero Glenda Santos, y el gerente de Bancafé, don Saúl Sánchez, que les van a estar ampliando la información referente a cómo se va a manejar la línea de créditos. Porque el productor, lastimosamente, a veces piensa que aquí les estamos llenando las solicitudes. No, el primer filtro es revisar pues al productor en la central de riesgo, que ahora eso es una ley por parte de todas las instituciones financieras. Muchas veces el productor cree que eso es algo que es para no darles el crédito. No, en la central de riesgo toda persona, ¿verdad?, que obtiene un crédito ya queda dentro de la central de riesgo. Si estamos bien y no tenemos mora, aunque estemos bien, vamos a aparecer dentro de la central de riesgo. Lo que estamos evitando es que el productor tenga un crédito con mora y quiera estar accesando a otro crédito más, porque lo que estamos haciendo es aumentarle el problema al productor para que no cubra uno ni cubre el otro. Entonces nosotros le hacemos un llamado al productor y le estamos insistiendo que el primer filtro para saber si pueden accesar a esta línea de crédito es pues la revisión de su récord crediticio en la central de riesgo. Bien, si hablamos de en cuanto a la reunión que van a tener el próximo jueves en el Gran Sal, ¿en qué casa, pues qué parte van a estar haciendo esa reunión? Bueno, tenemos entendido que la gente del Gran Sal, la dirigencia de esa zona, va a estar, creo que, solicitando las instalaciones de la escuela, ¿verdad? Porque el centro comunal pues es un poquito pequeño, creo que lo vamos a estar haciendo en la escuela del Gran Sal, para que los productores pues tengan bastante espacio para poder ocupar ahí lo que es la escuela y poder realizar la reunión que tan importante es, ¿verdad? Usted puede ver hoy la afluencia de productores pues es solicitando la información referente a cómo se va a manejar la línea de crédito, y otros productores que ya tienen la información pues autorizando ya al banco para que puedan ser inspeccionados dentro de la central de riesgo.